Hola, mi nombre es Verónica y esta es mi respuesta para la semana 4, discusión César Vallejo. La poesía de vanguardia surge a principios del siglo como una manifestación del rompimiento con las normas culturales que ya estaban establecidas. Los poetas vanguardistas imprimieron en la poesía una reflexión social ante un mundo que cambiaba. Por ello, echaron no solo del significado de las palabras y los recursos poéticos tradicionales, sino también imprimieron gran importancia a la parte gráfica del poema. Los poetas vanguardistas se destacaron por la renovación radical en la forma y contenido de sus poemas y buscaron reinventar el arte confrontando movimientos artísticos. Pienso que los fenómenos que las vanguardias literarias cubrieron son la política, el realismo social y la existencia de Dios. En varios poemas que leímos se vio la variedad de uso de ciertas palabras, pero siempre refiriéndose al cristianismo, palabras como Dios, el alma y Cristo. Otro tema o énfasis que se cubrió fue el tema político. Cuando leemos poemas de Vallejo y Guillén, vimos cómo mostraban su pensamiento hacia sus países comunistas. Se leía del sufrimiento y el deseo de la sociedad. La mujer también fue un tema popular en la sociedad. Se veía frágil pero cariñosa y siempre mostrando sus sentimientos. Este tiempo fue importante porque vanguardia es un término que ha dominado porque da la idea de luchar y de avanzar.